Hola amigas, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar un hermoso proyecto. Vamos a trabajar con este material. Es una hilaza, si lo podemos llamar así, o una cintilla preciosa, miren amigas. Es bien bonita. Está súper suavecita, tiene una caída muy bonita. Es una cintilla súper suavecita. Entonces vamos a hacer un hermoso proyecto con este material. Estas bolitas tienen 100 gramos. Son 61% acrílico, 39% poliéster, 100 gramos. Espero que nos rinda bastante. Si ustedes están interesadas, en Tejemanía tienen 13 tonos de esta hermosa cintilla. Vean su brillito, está sedosa, muy bonita, amigas. Si ustedes quieren conseguir este material, en Tejemanía, con el código NORMA10, NORMA10, les van a hacer un 10% de descuento. Por ahora está en oferta. Yo lo compré como en 60, 63, si no me equivoco. Ahora está en 49 pesos y tienen un 50%, creo, de descuento. Sí, 50% de descuento en la compra de 1.000 pesos de su envío. Un 50% de descuento en el envío. Entonces, amigas, vamos a trabajar con un ganchito del 5. Yo creo que se puede trabajar con 4, 4 y medio, 5. Ya del 6 no, porque nos va a quedar muy separado. Okay, pero ustedes lo pueden intentar. Es una cintilla y no debe de estar tan ajustada. Miren, este es el número 6. Yo siento que está ya muy grande para trabajarlo, pero igual a ustedes les puede funcionar. Tenemos que hacer cadenitas con nuestro material que nosotros tengamos y las que vean que les quedan así bonitas, les puede funcionar. Miren, creo que sí se ve bonita. Yo creo que lo voy a hacer con el 6, déjenme ver. Es que con el 5 puede quedar muy apretado y entonces la cintilla pues ya quedaría muy, muy durita. Y también con un ganchito grande pues se ahorra uno un poquito de material. Aunque queda más separado. Vean. Yo creo que sí lo voy a hacer con el del 6, amigas. Este del 6 lo vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cuadros, dos cuadrados. Nuestro cuerpo vamos a hacer como un grafiquito para que se den como una idea. Bueno, vamos a hacer así como una idea de lo que vamos a trabajar. Miren, hacemos de cuenta, amigas, que este es nuestro cuerpo. Uy, perdón por el plumón, ya anda muriendo. Bueno, vamos a suponer, amigas. Lo que vamos a hacer es dos cuadrados. En esta parte de aquí nos debe de dar más o menos ahí, no tan pegadito ni tan ancho. De aquí va a salir nuestra manga. Esta parte no la vamos a coser de nuestro cuadrado. El otro cuadrado sí debe de estar un poquito más amplio. Aquí está nuestro brazo. ¿Por qué? Porque si estiramos nuestro brazo, que nos dé más o menos por el codo. ¿Ok? Por el codo. Quizás la quieran más cortita, pero por el codo se vería bien. Así que ustedes hacen su cálculo, que de un lado les quede más o menos ahí justo para poner la manga y de este lado pues que nos cubra el brazo. Ok, para que no quede nuestro brazo ahí todo escotado y se vea la axila por si quieren utilizar un top o no ponerse una blusa con manguitas. Exacto. En esta parte de aquí también lo vamos a dejar sin coser, miren. Esta parte de aquí que es el cuello. Aquí le puse mucho cuello, pero bueno, aquí dejamos la parte del cuello sin coser y aquí sin coser. Coseremos de este lado nuestro cuadrado y coseremos de este lado. Aquí y acá quedará sin coser. Ok, bueno, vamos a empezar. En la medida de los dos cuadrados, porque vamos a hacer dos piezas, depende mucho de nuestro talle, si estamos gorditas, si estamos flaquitas, en fin. Vamos a cuidar nuestro material porque como es una cintilla, se nos puede todo desbaratar y hacer un enredijo, amigas. Así que cuidado al sacar la hebrita. Ustedes pueden buscar la que está acá en el centro y esta de aquí. Para que no se nos ande liando y saliendo, le pueden poner como un masking, un yurex, un brochecito para el cabello o la pueden fijar con esto, para que no se nos ande enredando. Y buscamos la bolita del centro. Bien, vamos a empezar. Igual este gancho del número 7 les puede funcionar, pero les digo, depende del material que ustedes utilicen. Para este proyecto que no sea muy delgadito. Porque si no van a hacer muchísimas, muchísimas vueltas. Que igual les funciona, pero bueno. Vamos a empezar, amigas. Yo quería hacer un solo rectángulo y luego estarle diseñando la parte de arriba y la parte de un costadito. Pero sería como muy lioso. Así que creo que dos cuadrados está perfecto. Vamos a ir haciendo cadenitas y vamos a detenernos. Vamos a utilizar
alguna blusita que nos quede amplia, alguna playerita, o nos los vamos a medir colocando esta parte en la sisa o en la parte de nuestro hombro, bajo el brazo, que cubra así el busto, bajo la sisa, nos los ponemos y este lo vamos a no a estirar, pero así un poquititito, casi nada, porque luego da de sí. Y lo vamos a poner hasta nuestro hombro, el codo, perdón, hasta el codo. ¿Ok? Para que ahí ustedes sepan que ahí se van a detener. Déjenme les enseño algo. Ahí voy, amigas. Déjenme bajar mi bebé. A ver si con este está más fácil. Miren, ustedes se ponen esta tirita más o menos aquí. Aquí. Entonces toman las cadenitas que van a ir tejiendo. Aquí se lo ponen, que es donde vamos a hacer la manga. Que lo vamos a hacer del lado que ustedes quieran. Se puede poner de las dos, de los dos brazos. Bueno, la ponen aquí, que es donde vamos a hacer la manga. Y estiran, estiran, estiran. No estiran, sino que van tejiendo cadenitas. Y cuando lleguen al codo, a lo largo que ustedes quieran, ahí se detienen con sus cadenas. Listo, entonces vamos a ir tejiendo cadenitas, así como les expliqué, hasta el codo. Depende del material, su gancho, su manera de tejer. Ustedes quizás tengan más o menos cadenitas, así que no hay un límite de cadenas. Amiguitas, ¿recuerdan este punto que yo subí a mi canal? Bueno, este punto está precioso por si ustedes hacen este proyecto con brisa, por ejemplo. Yo más adelante les voy a sacar un proyecto más con este que lo dejamos pendiente. Entonces con este ustedes pueden hacer este trabajo. Yo no lo voy a hacer por el material que estoy utilizando. No quiero meterle mucho punto porque lo que aquí luce es la cintilla. Y se puede llevar mucho material y solamente tenemos estas cuatro bolitas. Bueno, yo hice 70 puntos, chicas. 70. No vamos a liarnos con múltiplos ni mucho menos. Todos vamos a hacer las cadenas que ustedes necesiten. Una vez que lleguen aquí, donde yo voy a poner mi uñita, vamos a subir con una, dos y tres cadenitas, que es mi pilar. Y vamos a hacer una y dos cadenitas. En total he subido con cinco. Donde está mi uñita, voy a dejarla sin contar y me voy a ir una, dos y tres atrás. Y aquí me voy a meter. Lo que voy a tratar de hacer es formar una casita. Aquí hay dos de separación, la que dejamos o teníamos con la uñita, tres del pilar y dos cadenas de separación. Dos, una, tres del pilar y dos de separación. Ahora vamos a ir trabajando con dos cadenitas. Vamos a contar una, dos y en la tercera me voy a clavar. No importa el número de casitas que a ustedes les salga. En cuanto a los puntos de base, no quiero que se líen, que sean más, sean menos. Podemos por ahí acomodar. Ya ahorita les voy a explicar cómo llegando acá. O hacen muchas, muchas cadenas y ya desbaratamos las que nos sobran. Eso lo podemos hacer para no estar mortificándonos con los múltiplos. Dejamos dos y en la tercera me voy a clavar. Como es una cinta, tenemos que ir haciendo bonito para que no se nos vaya abriendo muy grande los hoyitos aquí de las cadenitas. De esta manera vamos a terminar nuestras cadenas que hayan tejido. Una, dos y en la tercera. Porque les digo eso de los múltiplos y demás, no se líen, amigas. Pueden hacer una tira larga, larga, larga. Y una vez que ustedes ya se detengan, si les falta aquí una, nosotros podemos agregarla una o dos cadenitas con el gancho. No aprieten demasiado este nudito cuando empiecen. Y ahorita que lleguemos ahí les explico. Esto nos funciona para infinidad de proyectos que queramos hacer, blusitas y demás. Si nos liamos mucho en los múltiplos, solo vamos a hacer una tira larga, larga. Y acomodamos los que necesitemos y desbaratamos los demás. Y si no, aumentamos un par por aquí. De esas veces que no queremos estar haciendo cuentas. O calentarnos mucho la cabeza para sacar los motivos que necesitemos. Bueno, voy a ir hasta el final. Aquí no es necesario hacer pares o impares. Nos vamos a ir. Claro, los dos rectángulos deben de tener la misma medida. Uno, dos y en el tercero voy a hacer mi pilar. Así voy a ir haciendo mis casitas. Listo, voy a terminar
aquí con dos cadenitas, una, dos, tres, y si vemos, aquí me queda una sola cadena. Quiere decir que me faltan dos, me faltan, tengo una, dos, tres, me faltarían, estamos dejando una, dos, y en la tercera yo me estoy conectando, entonces tengo una de dos. Deshago esta, con mucho cuidadito les muestro lo que harían ustedes con un gancho un poquito más pequeño, abren esta cadenita para ir deshaciendo esto para que ustedes vayan trabajando a su medida. Sacan esto y empiezan a deshacer las cadenitas, ya la última la ajusta. No la aprieto porque qué vamos a hacer si ustedes quieren como yo agregar un motivo más. Vamos, buscamos un ganchito un poquito más pequeño y lo metemos donde estaba el punto. Por aquí. Se acomodan y lo que van a hacer es tejer un par de cadenitas más. A mí me faltan dos. Uy, dejé nada. Dejé muy poquito. Dejen un poquito más. Y bueno, como me faltaban dos para hacer una casita más, hacemos las dos cadenitas. Contamos una, dos y en el tercero, que por cierto me quedó muy poquito porque dejé muy poco material. Pero lo vamos a hacer con el gancho más pequeño, no importa. Para que entre fácilmente. Aquí la idea era mostrarles que ustedes pueden hacerlo de esa manera. Vamos sacando nuestros lacitos larguitos porque como el gancho es más pequeño. Y ahí yo agregué una casita más. Esto para si hacen sus blusitas, sus proyectos y que ustedes necesiten agregarle ahí unas cadenitas. Esto déjenlo más larguito, ¿ok? Yo ahí miren, los que me salieron, no es que importe mucho cuántas casitas le salen. Aquí no importa si son pares o impares. Nuestro proyecto va a funcionar de la misma manera. Ahorita les continúo con el punto. Mi idea es aquí que vean la medida más o menos. Este va a ser mi cuadrado. Voy a estar trabajando. Al final les doy bien la medida. Esto, si yo le doy vapor, va a dar más de sí. La cintilla tiene una caída preciosa, pero da de sí. Como que se cuelga un poquito. Así que si su medida, por ejemplo, fuera, vamos a suponer, aquí mi codo, si lo quieren dejar ligeramente unos centímetros más arriba, no pasa nada, porque la cintilla cae, tiene caída. Aquí con mi blusita les muestro otra forma en la que ustedes pueden sacar su medida perfecta sin que les vaya a quedar corto. Que después que ya lo terminen, que claro, lo podemos modificar haciéndole una orilla. Ustedes llegan, miden con alguna playerita, por ejemplo, esta me queda un poco, pues justa al cuerpo. Con esta me la voy a poner, yo creo. Vamos a suponer por aquí que es donde vamos a hacer nuestra manga. Vamos a medirla. ¿Cómo podemos medirla? Que nos quede mejor. Bueno, nos ponemos nuestra playera primero y marcamos más o menos con un alfiler o algo, un aretito, lo que sea, hasta dónde está mi codo. Estiran el tirante, la manga, perdón, para que al cálculo les quede al codo. ¿Bien? Para que no vaya a ser que después pues les quede demasiado cortita y se les vea acá su brazo y eso y se sientan incómodas. Bueno, ahí está otra idea para que saquen su medida de manera más fácil. Bueno, ¿cómo vamos a estar trabajando, amigas? Aquí no voy a trabajar casitas, casitas, casitas. Vamos a estar trabajando así, miren. Aquí ya llegué con la casita que les digo que yo iba a hacer y aquí puse creo de más cadenitas, puse tres o cuántas puse. Arriba se ve muy grande. Son dos. Ah, era con el gancho más chico, si no, no, no entra ahí. Sentí como que se hizo el espacio muy grande. Listo. Retomo. Ajustamos y yo ya agregué una. Puras casitas, miren. Entonces vamos a empezar con una, dos, tres cadenitas que es para subir y vamos a estar trabajando las dos cadenitas de separación. Yo les dije que no íbamos a hacer casitas o que sí íbamos a hacer casitas. Creo que les dije que no íbamos a hacer casitas. Dos cadenitas y sobre cada pilar vamos a poner un pilar. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué largo lo vamos a hacer? Bueno, ya nosotros lo vamos a decidir, que lleguemos hasta arriba del hombro. Dos cadenitas y pilar. Todo esto va a ser lo mismo hasta terminar.
No nos vamos a equivocar, no vamos a poner una cadena más para separación, no vamos a poner otro pilar aquí ni nada. Va a ser dos cuadrados igualitos, van a tejer los dos iguales con el mismo número de casitas, el mismo número de pilares de base, porque cuando lo cosamos, si llega a tener un pilar de más o una casita más o menos, pues nos va a quedar chueco. No lo vamos a poder coser perfecto. Miren, así nos tiene que quedar. Es uno de los proyectos más fáciles que vamos a hacer en este mes. Y les digo, ustedes pueden hacer sus hilos con dos o tres hebras si es que no tienen uno gruesito. Pueden meterle lentejuela o pueden decorarlo en algunas casitas donde hace la crucecita. Aquí le pueden pegar una perlita, una lentejuelita, un par de botoncitos de esos muy pequeñititos. Compran muchos botones de esos, de los más chiquitos que encuentren, del color que les conviene, por ejemplo. Y en toda la parte de enfrente le pueden poner un par de botones para decorarlo. Esos hilos matizados que luego no encontramos qué hacer con ellos. Esta es perfecta. Porque en los matizados no hay que meterle mucho punto. Bueno, termino mi vuelta y ahí justo donde termine vengo para que iniciemos la siguiente. Esto es súper fácil, así que una vez que tengamos los dos cuadros, vamos a venir para coser y empezar la manga y hacerle todo el acabado. Para terminar cada una de nuestras vueltas con las dos cadenitas, esto es importante tener cuidado contando desde aquí, una, dos y en la tercera, porque si no nos va a quedar todo chueco y cuando vengamos a coser, pues no se va a ver bonito. A coser o a unir las piezas. Ahora para subir va a ser lo mismo. 1, 2, 3, 2 para separar, 5 en total, lazo y giro mi pieza. Aquí voy a prenderme con el pilar. Y ahí ya formé mi primer casita. Volvemos a hacer dos cadenitas y nos vamos a ir clavando en cada pilar. Exactamente lo mismo, una y otra vez. Entonces, amigas, voy a crecer este cuadro. Yo vendré a enseñarles mi avance más tarde. Y de paso van haciendo el segundo. Van haciendo los dos. No le hice ningún acabado en la parte donde empezamos, que podríamos haber empezado con pilares todo o con punto bajo, porque al final, si nosotros queremos, le vamos a hacer una orilla. Por eso va así, totalmente así. Okay, entonces ya lo vamos a ver. Tejemanía, amigas, recuérdenlo, ahí pueden hacer su compra de este material y pueden aprovechar que está ahora de oferta a 49 los 100 gramos, está el envío a mitad de precio, haciendo su compra mínima de 1.000 pesos, 999 dice ahí. Lo vi yo hoy en la mañana. Y hay 13 colores preciosos. Yo voy a pedir más adelante otro color para hacerme una capita o una especie como de rebocito. Voy a pedir uno. Me encanta este brillo que tiene. Miren, bien bonito. Y está súper suave, chicas. No, no saben. Y miren, la caída que tiene. Y eso que ya saben que hay que darle vaporcito al final porque si no, pues va a quedar todo tieso. No tieso, sino así, miren, como un chicharrón. Ya planchadito, aparte que va a dar un poquito más de sí. Va a crecer ligeramente o se va a acomodar el punto y va a lucir mucho más, así que es importante darle vaporcito. Y eso para el material que ustedes estén utilizando, así sea grueso, que les quede tiesecito, con el vapor ya consiguen una caída más padre. Luce mucho más. Bueno, yo voy a avanzar mi tejido, ya saben, voy a terminar justo igual con dos cadenitas y el pilar en la tercer cadenita de la orilla. Y me subo otra vez con 3 más 2 de la separación y sigo tejiendo exactamente igual. Las veo más tarde. Vean mi avance, chicas. Está quedando súper bonito. Le di un poquito de vapor nada más para acomodar el punto y mide 70 centímetros el mío hasta acá.
Son tres cadenitas por cada cuadrito que ustedes le quieran ir aumentando. Para empezar, son cuatro, que es uno aquí, dos aquí y uno acá. Es el cuadrito. Cuatro cadenas. Por cada cuadrito son uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y así van a ir ustedes sacando su medida. Pero les digo, si les queda chico, no se preocupen, sigan tejiendo y ya al final podemos hacerle un poquito más de ancho para que cubra hasta el hombro. Primer pieza con 27 vueltas. Entonces, el número de vueltas, nada más ustedes, una menos, vamos a hacer la segunda parte para que vengamos a unirla una vez que le estemos trabajando la vuelta final al segundo cuadrito. Les voy a mostrar mi pieza, la que está debajo, ustedes la alcanzan a ver mucho más pequeña. Aquí se ve. Esta de encima ya tiene vaporcito, entonces lo que ha crecido es de aquí para acá. Miren, todavía si le damos un poquito de vapor ya armada a nuestra pieza, nos va a crecer un poquito. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, es coser de aquí para acá o unir. Lo vamos a hacer con el gancho. Aquí vamos a dejar parte de la manga, acá vamos a dejar un pedacito para el hombro, después vamos a dejar una distancia para el cuello y esto es lo que va a quedar cosido de este lado. Todo esto no se va a tocar, ni esto tampoco se va a tocar. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Pieza donde tengo mis 27 vueltas, voy a cortar el hilito. Como no voy a coser con agujita, no voy a dejar un pedacito, pero ustedes si lo van a coser con aguja, en una de las partes dejan un pedazo. Yo esta la voy a disimular, a esconder. Entonces, esto que me quedó de esta bolita lo puedo utilizar para la orilla. Finalmente, cuando hagamos su orilla o le demos un par de vueltitas más para crecer nuestra pieza. Y esta es mi pieza que tiene sus 27 vueltas o el número que ustedes hayan elegido. La vamos a poner de esta manera. ¿Ok? Lo que vamos a coser es parte que va arriba de nuestro hombro. Vamos a dejar un pedacito para el cuello. Póngansela así en su parte del cuello para que vean qué tanto van a dejar. Y después dejan acá. Yo voy a dejar nada más 1, 2, 3, 4 espacios. Hasta aquí nada más va a ser parte del hombro. Esto es lo que voy a unir a la otra pieza. Solamente esto. Quizás puedan hacerlo con menos. Yo me voy a quedar con 4 casitas. Esto es lo que vamos a coser. Acá vamos a ver cuánto vamos a dejar del cuello, se la ponen a su cuellito. Yo voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjenme lo pongo aquí. 9, 10, voy a dejar una más. 11, no quiero que me vaya a quedar muy, que me ahorque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto va a ser parte de mi cuello. Cuando yo la termine, si veo que es demasiado, puedo todavía cerrar un poquito. Esto va a ser parte de mi cuello. Yo no lo quiero un cuello que me ahorque, así que si ustedes quieren dejar menos, ya es decisión de ustedes. Ahí está lo que yo he dejado. Ok, ya lo vieron. 4 casitas para el hombro, 11 para mi cuello y el resto es lo que voy a unir. Si ven, es muy poquito. Entonces, por eso les decía que yo siento que me quedó muy poquito desde el cuello para abajo, tomando en cuenta que por aquí va a pasar mi hombro, parte de mi manga va a quedar cortito, pero lo voy a solucionar de este lado. Le voy a estar tejiendo un par de vueltas. Ya ahorita que lo terminemos de coser, ya les digo lo que vamos a hacer. De esta parte de donde va a ir mi manga o sisa, vamos a hacer lo mismo. Nos los vamos a poner sobre el hombro y vamos a ver qué tanto vamos a dejar. Me la acabo de medir y ya vi que voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a poner un separador para cuando yo empiece a coser de este lado o a unir, sea eso lo que va a ser mi manga. Tal vez ustedes la quieren más pegadita. Yo la quiero así como no tan pegadita porque ya conforme la vaya trabajando le voy a ir reduciendo un poquito. Porque en la parte más gordita del brazo, si la hago muy pegadita, por el punto se puede ver no bonito. Voy a poner mi blusa, mi parte así y ahí la voy a dejar. Entonces voy a la siguiente pieza y vamos a empezar a unir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, antes que nada, vamos a terminar esta vuelta que es la número 26. Dos cadenitas, aquí voy a hacer mi pilar. Voy a girar con mis tres cadenitas, una, dos y tres. Voy a girar mi pieza y me voy a ir a esta que tengo acá. Espero que me puedan captar perfecto para que ustedes puedan hacer esto. Vamos a empezar a unir. A la vez que le hacemos la vuelta 27 a esta pieza, vamos a ir pegando.
Espero que me puedan captar bien y nos salga bonito. Bueno, ya tenemos las tres cadenitas que es el pilar. En este caso voy a jalar mi hilito. Aquí voy a meterlo sobre el pilar buscando la cadenita. Tomo el lacito de esas tres cadenitas y lo paso para acá. Entonces, pilar con pilar ya quedaron pegaditos, el pilar de esta y el pilar de esta. Aquí voy a alazar, amigas, no voy a hacer cadenitas. Voy a alazar y voy a hacer el siguiente pilar. En este caso, como ya pegué este con este, voy a alazar y voy a hacer el pilar. Vamos a ver cómo luce aquí, si no voy a conectarme a la casita que está pegado a este. Una vez que haga esto, me voy a ir a la casita que sigue. Esta no, la primera que está aquí. Me voy a ir aquí. Me voy a pegar, ajusto, lazo y me regreso. Vamos a ver cómo luce así. No vamos a poner cadenitas de separación para la conexión porque solamente son dos cadenas. Vamos a ver cómo luce. Vamos a ver aquí, aquí. Miren, ahí está. Se ve el pilar de aquí, el pilar de acá. Y aquí estamos trabajando de esta manera. Aquí conectamos en esta casita. Aquí en esta no conectamos en esta de aquí atrás, que está pegadita. Que está pilar y pilar. Vamos a ver si la conectamos como luce. Ya hicimos el pilar, lo pegamos ahí. ¿Por qué no lo pego inmediatamente? Porque el pilar está pegado de este lado. A menos que nosotros hiciéramos la lazada para hacer el pilar y quedamos de este lado. Y ya pegamos acá. Pero yo conecté los dos pilares. Ustedes pueden hacerla. Miren, déjenme esconder este porque como que me estorba. Lo vamos a bajar un poquito antes de hacer la conexión. Creo que ya hemos trabajado conectando pilares. Ahorita lo vamos a hacer juntas. Este le vamos a disimular todo lo que podamos. Y por ahí pueden hacer un par de nuditos por donde esté aquí la base de los pilares. Y lo podemos por ahí perder. Bueno, vamos acá a nuestra pieza y vamos a repetir lo que estábamos haciendo. Aquí está la cadenita, el cierre del pilar último. Vamos a subir con una, dos, tres cadenitas para pegarnos de este lado, para que quede pilar con pilar pegado. Igual yo les decía que acá podemos hacer un pilar lazando la parte de atrás. Miren, aquí así. Lazamos, nos metemos aquí arriba del pilar al sacar la hebrita y cuando estemos trabajando el pilar vamos a quedar abajo, acá, como que el pilar empieza de allá para acá. No sé si me explico. Y ahí está como una separación de este lado. Entonces ya podríamos conectar de este lado. Pero aquí primero tendríamos que hacer nuestra separación y pilares. Por eso no lo hago así, porque como que no, miren, nos confunde y no nos queda como bonito. Entonces para mí funciona mejor de esta manera. Porque la separación no la quiero hacer. Si hiciéramos separación, que fueran tres cadenitas, sería como más fácil. Para mí es mejor acá, me subo al pilar, meto el lacito para que quede pegadito y como voy a ir conectando este espacio con este, pero estoy de este lado, no me voy a pegar ahí ahora. Solamente voy a hacer aquí el pilar que sigue. Si ven, no estoy haciendo cadenitas de separación. No quiero que el pilar quede muy pegadito para acá. Entonces aquí podríamos hacer una cadenita. Y vamos a acá pegarnos o hacer el pilar que sigue. Si nosotros ponemos así nuestra pieza, podemos ver que este pilar ya va a pegar con este pilar. Bien, solamente aquí al comenzar lo hacemos así. Yo no quería aquí, pues ya pues, desde aquí pasarme al punto bajo aquí y lazar. Miren, les enseño sin la cadenita. Aquí, ya que estamos con el pilar ahí metidos, aquí es donde tendríamos que hacer un punto bajo. Lazamos y nos venimos para acá, porque así de esa manera vamos a estar pegando la pieza. Listo. Ahora vamos a pegar en el siguiente cuadrito. Lazamos y regresamos al pilar. De este lado le estamos haciendo su casita. Y el espacio se hace con el punto bajo de este lado. Lazo
y vengo al siguiente pilar. No estoy poniendo separación porque si pongo una cadena, el punto bajo y luego otra cadena para regresar, serían tres cadenas. Y yo estoy trabajando con dos. Se vería un poquito holgada después del punto bajo. Hacemos el pilar, voy a cada casita, punto bajo, lazo y de este lado debo hacer el pilar. De este lado regreso y hago el pilar. Bueno, ya les mostré cómo se vería con el punto bajo inmediatamente aquí, pegándonos aquí. Una vez que nos peguemos pilar y con pilar, pueden o no poner el punto bajo de este lado. Y así se va a ver, miren. Ok, si ven los pilares, coinciden con pilares, pilares con pilares. Y ahí está pegando. Esto es sobre nuestro hombro. Bueno, vamos a continuar dejándolo de esa manera con el punto bajo en la primer casita de la pieza de atrás. Hacemos el pilar y regresamos, siempre checando que no dejemos ningún espacio, punto bajo, lazo y regreso acá, hacer el pilar. Vamos para atrás en la casita y punto bajo, ya vamos a llegar donde puse el separador. Vamos aquí y punto bajo, lazo, yo les repito, mi cuello, pues lo voy a dejar con 11 casitas separadas, abiertas. Ustedes eligen cuántas van a dejar. Punto bajo, me regreso y aquí hago el pilar. Voy a hacer la última conexión acá. Hasta ahí me voy a quedar y ese va a ser mi cuello. Bien, ahora me voy a ir de forma individual de este lado. Voy a lazar y voy a hacer el pilar. Ahora ya me voy terminándole la vuelta normal hasta llegar a una, dos, tres, cuatro casitas que son las que vamos a pegar. Entonces aquí hago dos cadenas y acá mi pilar. Me voy normal como si le estuviera haciendo su vuelta última. Dos cadenitas y el pilar arriba. Dos cadenitas y el pilar arriba. Ustedes eligen cuántas casitas van a ir dejando para su cuello. Esto de aquí es mi cuello. Se ve bastante grande, ya lo ven. Puede que lo quieran ustedes más escotado, lo quieran menos, o a cada pieza tejerle un par de vueltas para que el cuello quede más abajito, como escotadito. A cada pieza le separan lo que va a ser el cuello y en cada hombro, por ejemplo, en esta parte de aquí le hacen una o dos vueltecitas, una o dos vueltas de este lado, sin tocar el cuello y ya queda más alto. Y por ende el escote más bajito. Dos cadenitas y pilar. Dos cadenitas y el pilar. Dos cadenitas. Vamos a ver cuántas casitas nos faltan. Quiero dejar una, dos, tres, cuatro. Hasta aquí voy a llegar. Quiero dejar pocas en la parte del hombro porque si hago mi manga dejando mucho en el hombro, la manga va a quedar como muy caída. Quiero que quede como sisada, no sé si me explique. A ver, tengo una, dos, tres, cuatro, hasta aquí voy a llegar. Entonces estas cadenitas ya no las voy a hacer. Aquí tengo cuatro casitas, una, dos, tres, cuatro. Tengo el pilar. Voy a ir acá, uno, dos, tres, cuatro, a este pilar donde puse el separador y vamos a hacer lo mismo como si hubiéramos empezado por el otro lado. Tomo el lazo y lo paso sobre el pilar y entonces ya mi pilar queda pegado con el pilar. Y en esta casita, que es la que le decía yo que pueden brincarse, no pegar ese punto bajo, pero ya lo hice al principio, lo hago aquí. Y me regreso con lazada a tejer el pilar. Voy al espacio 2, punto bajo, lazo, me regreso y hago el pilar. Voy al espacio 3, punto bajo, lazo y hago el pilar de acá. Nuevamente me pego al espacio casita de aquí de punto bajo, lazo, 1, 2, 3, aquí hago mi pilar. Y en la parte de atrás, para pegarme, voy a hacer 1, 2, 3. Busco acá 1, 2, 3. Aquí me deslizo. Voy a hacer con un ancho más pequeño porque está como apretadito. Una, dos, tres.
me deslizo y aquí vamos a cortar el hilo. Y así quedó, mire. Vamos a acomodar. ¿Ya ven? Pilar con pilar. Y aquí está la conexión que hicimos. Vamos a quitar el separador. Aquí vamos a cortar nuestro material. Vamos a dejar un pedacito para perderlo. ¿Por qué lo corto? Se supone que aquí hacia bajo el brazo es donde vamos a volver a conectar. Ahí está. Esta la vamos a perder también. Y aquí está mi cuello. Desde ahora se la pueden ustedes medir. Por aquello que sientan que no les quedó muy bien, vuelven a desconectar todo y comienzan otra vez. Que mis piezas de los dos lados, aquí está. Para pegar mis dos piezas de aquí, voy a pegarlas haciendo una sola vuelta, pero esa vuelta la voy a pegar acá. Esa vuelta nos va a ayudar que nos dé un poquito de espacio bajo el brazo, que también va a servir para la manga. Entonces, si ustedes sienten que con esa vuelta que le vamos a hacer va a dejar mucho espacio, lo que vamos a hacer es recorrer uno arriba, porque sí les va a dejar de qué tamaño este cuadro bajo el brazo. Entonces nos recorremos una arriba, aunque se vea poco la distancia de aquí. Recuerden que esa vueltecita les va a dar ese espacio aquí abajo. Vamos a medir para que no vaya a ser que dejemos un cuadrito más arriba, más abajo. Así que vamos cuadro con cuadro con cuadro. Podemos contar, pero si no de esta manera, vamos a ir así. Que el separador esté en el mismo sitio. Miren, no está en el mismo sitio. Aquí. Hasta ahí. Nos las vamos a medir si vemos que es muy poquito. Yo creo que está bien porque el cuadro que le vamos a hacer ahorita para ir pegando nos va a dar espacio. Y vamos a pegar de la misma forma. Y esta manera de pegar aquí bajo el brazo nos ayuda a que nos va a dar un poco de espacio. Entonces esta la dejamos acá, que es donde vamos a irnos pegando para allá. Vamos aquí al pilar, vamos a dejar un pedacito para disimularlo. Y aquí justo voy a hacer lo mismo, tal y como estuvimos pegando. Pero si ven aquí tiene el mismo número de vueltas las dos piezas. Así que nada más vamos a hacer las tres cadenitas. En este caso voy a hacer cuatro, porque esta última se pierde al ajustar y perder el hilo. Jalo mi hilito y voy acá. Lo voy a retirar porque me estorba. Aquí meto. Y meto la gasita y lo ajusto. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Aquí en el primer espacio inmediatamente pego con punto bajo, lazo y me voy al pilar que sigue. Me voy al espacio que sigue acá, pego con punto bajo. Entonces miren chicas, esto es lo que va a aumentar bajo el brazo, este espacio. Y nos va a ayudar si tenemos mucho busto. Aquí lazo y voy al pilar. Voy de este lado, punto bajo, lazo y voy con el pilar. Vamos a terminar justo igual como lo hicimos con otra pieza. Así que yo avanzo mientras y ahorita las veo para cerrar todo esto, para finalizar la vuelta. No hay cadenas de separación. Es pegándose atrás con el punto bajo, laza y se van al pilar. Para que se vaya formando también la casita. Y acá, de este lado, punto bajo. Sin dejar ningún espacio. Miren, esto es lo que estamos pegando aquí. Así se va a ver de una de los lados, esta conexión de aquí. Pero si ven, ya con vaporcito y demás, no se ve nada mal, se ve bien. Y combina con la parte del hombro que pegamos así. Estamos atrás. Lazamos y venimos para acá con el pilar. Llegando hasta abajo, ahí nos vemos para terminar juntas. Punto bajo, en la casita, todas estas tenemos que conectar. Y nos tiene que llegar acá justo. Así que cuidado a la hora de poner el separador para que no vayan a estar más arriba o más abajo de la pieza de enfrente. Voy terminando, ya puse aquí mi pilar, voy atrás a poner mi punto bajo en la última casita, lazo, voy donde está el pilar que es la tercera cadenita, 1, 2 y 3, y hago mi pilar. Para pegarme del otro lado nada más hacemos 3 cadenitas, 1, 2, 3,
Igual de este lado voy a buscar la tercera cadenita, pero con un gancho un poquito más pequeño para no abrir tanto la cadena. Una, dos y tres. Me deslizo, vamos a ajustar porque me quedó bien larga. Hago una cadenita extra y aquí vamos a cortar. Bien, así nos quedó. Aquí está el punto bajo. Aquí hicimos el pilar en la tercera cadenita, tres cadenitas y pegamos acá en la tercera cadenita para que aquí también se forme el cuadro y de este lado está mi cuadro. Bien, ahí está todo. Esto es mi costadito. Aquí está mi manga. Si quieren su manga bien cuadrada, que se va a ver bien bonita también, así anchota. Y a poco, cuando vayan llegando acá, le pueden ir reduciendo. Eso lo vamos a hacer juntas para que vean cómo va quedando la manga estilizada. Se la voy a poner aquí al maniquí. Le voy a dar vaporcito porque ya vieron que una pieza está más grande que la otra porque una no está vaporizada. Y así quedó. Miren, de este lado toda destapada. De este lado está cosida. Aquí está cosida mi hombro. Aquí está mi manga, mi cuello, la otra parte del hombro. Y todo esto está descosido. Entonces voy a darle vaporcito, se la enseño en el maniquí y vamos a cambiar esta pequeña parte de acá que es mi mano. Pues la pueden usar del derecho o del revés, es lo mismo. Pero en esta parte le voy a trabajar un par de vueltas para que quede más, que me llegue más hacia el hombro. De lo contrario me va a quedar corta. ¿Vieron qué bonita se ve, amigas? Con bastante, bastante caída. Bueno, mi manga ahorita la vamos a trabajar juntas. Les voy a enseñar cómo. Pero en esta parte, que yo en el maniquí les alcé por aquí para que vieran el espacio que tengo. Está muy corto, no me va a llegar a la altura que yo quiero. Pero no me voy a liar por eso. Voy a empezar a trabajar de esta esquina. Voy a ir y regresar hasta la otra esquina. Solamente aquí. Ir y venir. ¿Cuántas vueltitas voy a dar? Bueno, me la voy a estar metiendo. Y voy a estar viendo que ya me cubra mi codo. Voy a buscar aquí en la orillita la cadenita 3. Aquí recuerden que hay dos más la tercera que está aquí justo. Y pues no se va a modificar para nada mi punto porque vamos a hacer tres cadenitas. Pero las voy a hacer con este porque si no me van a quedar súper chiquitas. Pues vamos a seguir la secuencia del cuadrito de la casita. Una, dos y tres más dos de la separación y voy a tejer, este lo voy a perder después, por aquí me voy a ir conectando en el pilar y aquí yo formé mi casita, si ven no va a haber ningún cambio, va a quedar exactamente igual. Aquí yo voy a conectar para seguir haciendo casitas, dos cadenitas y de nuevo acá con cuidadito me voy a ir porque como estos pilares están paraditos son así. Tal vez en esta parte les cueste un poquito, pero nada que no podamos hacer. Con paciencia vamos a ir haciendo esta primera vuelta. Ya todas las demás va a ser mucho más fácil. Todo me voy a ir. Llegando acá, pues voy a hacer mis dos cadenas y mi pilar justo aquí en la tercera cadenita también. Tres cadenitas más dos de separación, me regreso y vuelvo a tejer una vuelta más. Aquí miren, así vamos. Escondemos bien los hilitos y bueno, voy a marcar para que ustedes vean cuántas vueltas vamos a hacer. Esta es mi primera. Entonces yo me la voy midiendo y ya les muestro cuántas voy a hacer. Dos cadenitas y pilar. Va a quedar bien bonita, van a ver. Y aquí pues ya, yo me voy a sentir más a gusto que me cubra mi codo. Y en cuanto a la manga, de una vez les voy a indicar cómo la van a ir tejiendo para que cuando yo regrese ya tendré mi manga bastante avanzada, igual hasta la altura que a mí me guste. Y si quiero reducir después del codo un poquito para acá, lo único que vamos a ir haciendo es que en las casitas le vamos a poner una cadenita y un pilar, una cadenita y un pilar. Y eso hará que el espacio que tengamos aquí, pues le iremos quitando a cada casita un pilar y hacemos las vueltas que queramos hacia el puño. Bien, aquí vamos a dejar esto así y ustedes lo van a ir creciendo.
Esto va a ser para acá a mi ancho. Bien, dejamos esto en espera. Llevamos a la manga. Ustedes no importa el número de casitas que tengan. Va a ser exactamente lo mismo. Con la diferencia que aquí están dos casitas unidas. Solamente eso. Vamos a poner aquí un pilar. Y lo vamos a ir haciendo para que no se me vayan a confundir, a liar y demás. Vamos a poner, nos vamos a empezar desde acá o desde aquí, donde ustedes se quieran acomodar. Aquí vamos a hacer como una casita. Pero si yo hago para acá otra casita, lo que voy a hacer es reducir. Entonces, tengo que actuar aquí con astucia. Este pilar va aquí, miren. Está como movidito. Déjenme ver dónde va. Va ahí. Ah, o sí, ya, perdón. Aquí está el espacio. Es la casita que aumentamos. Esta casita. ¿Ven? Está aquí el pilar. Así. Entonces, para trabajar la manga, vamos a ir aquí. No quiero aquí perder este espacio que yo aumenté aquí. Entonces, yo conectaré el pilar aquí, en el vacío. ¿Dónde está el hilito? Déjenmelo. Lo busco. Aquí está. Aquí en el vacío, en el cuadrito que aumentamos, vamos a poner la conexión de las tres cadenitas. Vamos a hacer dos para separar y ahí vamos a cerrar la vuelta. Y vamos a empezar a trabajar aquí, donde está el pilar, justo aquí. Quedó muy separado. Si en algunos de estos pilares les cuesta, utilicen solo para conectar o hacer esta vuelta, un ganchito más chiquito. A ver, déjenme, voy a meter porque si no ahí voy a abrir y se va a ver muy feo. Solo esta vuelta, listo, ahí está, miren, más arriba de la conexión. Y ahora aquí este hilito lo tengo que perder. Quedó justo a la mitad de la casita y aquí está mi casita. 1, 2 y 3, aquí voy a cerrar el cuadrito que aumentamos con la unión. Entonces acá, donde está el otro pilar, aquí no estoy tocando. Acá es aquí. Vamos a poner el otro pilar. Ahí está. En esta parte de aquí. Cuando vengamos a cerrar el pilar, dos cadenitas y aquí cerramos. Este de aquí lo vamos a perder bien bonito porque si no, no nos va a dejar trabajar. Vamos a hacerle como una cadenita, un nudito para que no se nos mueva. Y lo vamos a perder. Lo vamos perdiendo un poquito más. Bien, ya ubicaron dentro de la casita con la que unimos las dos piezas, se formó un cuadrito. Ahí en medio me conecté dos cadenitas y el pilar acá, arribita. Ahí está, esta parte de aquí, que es de la pieza. De este lado, lo de la pieza está aquí. Entonces, acá vamos a conectar cuando vengamos de regreso, aquí. Nada más vamos a tratar de seguir lo mismo de las casitas. Dos cadenitas. Habrá, como les digo, pilares que estén muy apretaditos. Usamos el gancho más chiquito. Algunos nos va a facilitar porque esto era de paradito, así el pilar. Aquí ponemos el pilar y así nos vamos a ir hasta cerrar la vuelta. Por cada pilar, un pilar. Quiero llegar donde está la unión del hombro de las dos piezas. ¿Dónde está? Está hasta acá arriba. Voy a avanzar y ahí las veo para que aquí igual siento que está como un poquito apretadito. Vamos a tener a la mano el ganchito más pequeño y esto solamente en esta vuelta para meter donde se sienta más apretadito, porque si lo hago más abajo con el uso puedo jalar muy feo esas. Ay, se me olvidaron las dos cadenitas. Jalar ese espacio. Dos cadenitas. A ver si ya se me abrió un poquito. Dos cadenitas. Como las vueltas eran ida y regreso, pues hay un pilar que está más flojito y hay un pilar que queda como este que está aquí. Como que más justito.
dos cadenitas y pilar. Estamos trabajando la manga. Llegué donde está la unión de las dos piezas y solamente voy a hacer en medio de esto un pilar para no aumentar casitas. Dos cadenitas. Ahí está el pilar, miren que queda en la unión. Y acá me sigo igual. Un pilar. Y ahí donde está la unión nos queda así. Entonces sigo y aquí voy a llegar. Bien, ya voy terminando y vean cómo se ve la primer vuelta. Si ven, voy respetando cada uno de los pilares. A pesar que mi pieza es así como paradita esta parte, ahí está. Les digo, si está apretadito alguno de los pilares, usen un gancho más chiquito, solamente para esta primer vuelta. Las demás pues ya se va a facilitar. Aquí está esta parte, el último, porque aquí está el pilar que puse dentro de la casita. Entonces aquí voy a poner el pilar. Y justo aquí con dos cadenitas vamos a cerrar en la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Me quedó como muy chiquito este espacio del pilar, pero ahí se formó la casita. Miren, este espacio es la casita que formamos, este de la conexión. Entonces el pilar me quedó en medio. Aquí está el hilito. Además, este. Ok, espero que lo hayan ubicado perfecto. Amigas, no es nada difícil hacerle toda esta vuelta, no importa en el número que ustedes hayan elegido, incluso si no hicieron la conexión como yo, que hayan cosido, se van a encontrar con dos pilares pegaditos. Bueno, ahí conectan uno solo. Vamos ahora a seguir trabajando con tres cadenitas más dos de la separación. Ya va a ser más fácil irse conectando sobre los pilares. Dos cadenitas y pilar y dos cadenitas y pilar. Aquí en la tercera vamos a cerrar. Entonces, cuando yo considere que ya quiero reducir un poquito hacia el puño, que quizás la quieran tener así cuadrada, grande, yo no tanto porque no dejé mucho para la sisa, la separación de los cuadritos. Ahí ustedes lo tienen que ver, se la tienen que medir y entre más cuadritos dejen cuando cierren la pieza acá que la cosa, más ancha va a quedar su manga. Pero si les quedó demasiado ancha y ya quieren ir reduciendo, solamente vamos a ir quitando una cadena de cada espacio. Y eso automáticamente la va a reducir. Y pueden terminar con el puño con vuelta de pilares. Acá en el puño. O punto bajo. Yo vamos a ver cómo trabajo. Tengo todavía mucho material. No he tocado dos rollitos, dos bolitas de 100 gramos. Dos cadenitas. Y pilar. Entonces, chicas, las dejo. Voy a regresar con la manga más crecida. Y voy a regresar. Aquí cierro y comienzo con tres cadenitas más dos de la separación. Una vuelta más. Voy a regresar con esta parte de acá más crecida. ¿Ok? Más ancha. Acabo de tomar mi siguiente bolita para estar trabajando la manga. Les muestro cómo es que ya la llevo crecida. Ya me queda debajo de mi codo. Y entonces ya le voy a cambiar porque no la quiero así tan cuadradita. Y he tejido desde aquí, amiguitas. Aquí podemos ver por donde se ve la conexión que nosotros hicimos. Por aquí se ve. Entonces, desde aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltecitas. Y voy a empezar a cambiar aquí un poquito para que mi manga se reduzca. Lo puedo hacer con un gancho más pequeño o lo puedo hacer de esta manera con el mismo gancho. Voy a subir con tres cadenitas y en vez de poner dos para mi separación, solamente voy a poner una. Y voy a trabajar sobre el pilar igual, igual. Yo en la tercera cadenita voy a cerrar mi vuelta. Entonces nada más me queda uno para la separación. Que nuestras cadenitas no nos queden tan separadas. Eso lo vamos a lograr que con esta manita pues no aflojemos tanto nuestra cinta. Una cadena para separar y me conecto de este lado. Recuerden que si van a trabajar su manga más o menos a esta distancia, vamos a hacerla un poquito más arriba por aquello de darle vapor y la cintilla tiende a crecer un poquito, a expandirse, ¿ok? Porque si no les va a quedar demasiado larga. Y en la terminación solamente voy a hacer una vuelta de pilares todo alrededor, respetando un pilar sobre el pilar, uno aquí, uno sobre el pilar, y así terminaré. Si mi puño no cierra como yo quiero, nada más con el gancho más pequeño, que puede ser del 5, 5 y medio, hacer la vuelta de pilares, pero bueno, lo voy a ver cuando ya esté terminando.
Aquí estoy haciendo lo mismo, solamente que mi separación va a ir quedando de una sola cadenita. Si yo quiero mi puño más cerradito, hago una vuelta donde en algunos espacios no ponga la cadena, sino que, por ejemplo, aquí, en vez de hacer la cadena, me pase aquí y haga el pilar. Esto ya en la última vuelta, para trabajar la vuelta de los pilares. Eso en la última vuelta. Yo como estoy como por el codo, ahora voy a trabajar hacia abajo y les digo, cuando ya esté terminando, venimos a hacer la última parte. Cadenita de separación y pilar. Quiero terminar esta vuelta juntas para que vayan viendo cómo inmediatamente se reduce. También le tengo que dar vapor, amigas, para que el puño, nuestra manga, pues no se vea mal, se vea bien bonita. Recuerden que el vapor le da una mejor vista a nuestro tejido. Cadenita y pilar. Cadenita. Déjenme, voy a poner mi bola acá abajo porque si no me manea. No se enreda, amigas. En la bolita que estoy trabajando no saqué el hilito de dentro de la bolita y no se enreda. Pensé que se me iba a enredar. Ya cuando queda muy poquito material, sí, como que hay que cuidar porque se empieza a, como es muy sedosita, fácilmente se nos puede enredar. Y no saben, chicas, la suavidad que tiene, la caída. Me la he medido como 10 veces porque me gusta mucho cómo se ve. Tanto me está gustando que voy a hacer otra con brisa. Tengo unos colores ahí que me gustaría combinar. Y me está gustando mucho la idea de cambiar el punto que yo les enseñé al principio de este tutorial y sacar una segunda pieza. Cadenitas y pilar. Ya vamos a llegar acá al final. En algunos pilares me quedó bastante justo. Por eso ven que se me ve forzado. Cadenita. Es que yo siempre les había comentado que el último o primer pasadita, esta última, siempre la aprieto, la ajusto, cuidando aquí que no se me suelte el hilo y eso cuando voy a conectar sobre ella está muy apretada. Cadenita, cerramos una, dos y tres. Me deslizo, me quedé sin pila. E inmediatamente vamos a ver nuestra manguita más reducida. Aquí es la primera vuelta y lógico, pues se ve como un bombachito, pero ya, conforme vamos trabajando, ya esto se va a estilizar. Se ve, va a ver más angosta, vean. Y eso es lo que yo quiero para que llegue hasta acá más pegada y no tan amplia. Entonces, chicas, voy a terminar el largo y ya venimos a hacer el último detalle. Yo no quisiera ponerle nada en el cuello, ni siquiera punto bajo. Así dejarlo. No se ve nada mal. Pero de todas maneras les enseño cómo quedaría. De este lado, solamente hice cuatro vueltitas. ¿Se acuerdan que les dije que iba a agrandar aquí? Y miren, para nada se ve dónde empezamos. Ya vaporizada y demás. 1, 2, 3 y 4 vueltitas. Son lo que agrandé mi pieza. Ya nada más me falta esconder los hilitos. Y aquí que marqué para que vieran dónde habíamos empezado. 4 casitas le agregué. Ok, está. Miren, bellísima, chicas. No saben lo bonito que luce. Precioso. Yo aquí le quería hacer una vuelta como de vez, puras vez, unas dos o tres vueltas de vez, solamente pilar, cadena y pilar, dejando un espacio, pilar, cadena y pilar, y en la esquina procurando que me quedara uno con dos pilares, cadena y dos pilares, por eso de la curva, y rodearla toda. Pero me gustó así como se ve. Creo que no es necesario hacerle ningún punto, pero se los dejo a su criterio, por si les gusta, pueden hacerle hasta piñitas si es que les quedó cortito. Entonces subo con tres cadenitas que va a corresponder a este espacio. Como aquí no hay cadena dentro de este pilar o arriba, voy a poner un pilar para cerrar mi vuelta. Aquí voy a hacer un pilar sobre el pilar. Voy a hacer un pilar y donde está la cadenita otro pilar. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Pueden hacer toda una vuelta de punto bajo en cada uno de los espacios que están aquí. Cadenitas, cadenitas. Hacen su punto bajo para finalizar. O lo dejan así nada más con el pilar. Esta vuelta de pilares la vamos a hacer en el puño. Y no la voy a hacer en ningún otro lado. Pero en el cuello nada más les muestro cómo lo podrían ustedes hacer. Tal vez se lo deje.
porque me quedó espacio. O sea que si está muy reducido, no se lo haga, porque les va a apretar, pero a mí me quedó suficiente espacio. No tuve tiempo de tomarme fotos con esto empezado. Yo quería tomar imágenes para que fueran viendo, chicas, pero tuve visitas, tuvo mi hijo todo el día, felizmente. Se fue hace un momento y esta pieza la empecé hoy, ya bastante tarde. En un día la termina fácilmente. Voy a terminar así y aquí me deslizo y corto el hilito. Aquí ya estoy terminando sobre el pilar y justo aquí arribita de la tercera cadenita yo voy a cerrar mi vuelta. Si ustedes notan que no se redujo el tamaño que ustedes quieren, nada más vamos a deshacer la vuelta y la vamos a hacer con un ganchito del número 5, por ejemplo. Miren cómo queda, amigas. Yo voy a hacer el intento de con el ganchito del 5, a ver si me reduce un poquito. Van a ustedes a medírsela. Déjenme meter mi manita y ustedes van a ver si les gusta el tamaño que ha reducido aquí. Como ven, a mí me quedó bastante amplia, así que voy a deshacer la vuelta y lo voy a hacer con el ganchito del número 5 a ver cómo luce. Ok, ven que este es del 6, vamos a ir con el del 5 y ya les muestro cómo me va a quedar. Me gustó. Ahora voy a hacer una o dos vueltas de punto bajo. Igual me puedo robar uno por ahí haciendo dos uniones juntas para que reduzca un poquito. O lo dejo de esta manera. Tampoco es que lo quiera yo tan ajustadito. Pero me gustó, quedó mejor de esta manera. Vamos a hacer toda una vuelta de punto bajo, pilares en el cuello. Les cuento que a mi hija le súper encantó. Ya me dijo que me la va a modelar. Y miren que para que ella quiera modelar algo, ponérselo, no le gusta. Vamos a hacer pilares en toda esta parte. No voy a comerme ningún punto, sino que voy a ir aquí arriba un pilar en los espacios como son casitas de dos, uno, aquí uno. Y en esta parte de la separación, aquí voy a poner uno, aquí uno. Y así nos vamos a ir todo, todo alrededor. Y como ven, lo estoy haciendo con ganchito del número 5 para que tampoco, si lo hago con el del 6, capaz me queda como paradito el cuello. Pero igual lo voy a intentar, si no me gusta, lo cambio al número 6. Aquí sobre el pilar voy a empezar otro pilar y aquí nada más voy a deslizar para cerrar. No lo voy a hacer punto bajo porque ya bastante el pilar puede cerrar mi cuello. Si veo que cierra mucho, bueno, lo cambio a punto bajo. Igual respetando los espacios. Aquí en la conexión justo en medio voy a poner uno. Y acá me voy a pasar, voy a poner dos en el espacio, uno sobre el pilar. Y así todo, amiguitas, vamos a ir trabajando el detalle del cuello. Bien, si ven, miren, ahí se ve cómo cierra un poquito. Se ve inmediatamente cómo reduce un poco. Les digo, a mí me quedó de buen espacio, así que puedo darme el lujo de hacer esto, pero si ustedes lo quieren así más escotadito, hacen punto bajo, quizás con el mismo gancho del número 6. Miren, ahí inmediatamente se ve cómo se cierra. Aquí yo me voy a deslizar. Ahorita les muestro cómo va a quedar y ya acá nada más le voy a dar vaporcito y demás para que tenga muy bonita caída, esconder perfecto los hilos y yo les dejo las imágenes mañana. Vamos a terminar aquí con el último pilar en este espacio y nada más nos deslizamos y vamos a cortar el hilito, vamos a ajustar bien. Vamos a dejar un pedacito de nuestro... de nuestra, ¿cómo se llama? Cinta, cintilla o listón. Y miren, amigas, quedó bien bonito. Me encantó el cuello, vean. Bien bello. Ahí lo van a ustedes haber puesto. Se ve muy bonito. Vamos a esconder nuestro hilito. Y chicas, espero que les guste. Les voy a dejar imágenes. Recuerden, este material lo pueden encontrar en Tejemanía. Lo pueden comprar ahí en la tienda online. Y el código Norma 10. ¿Qué otra cosa les puedo indicar? Bueno, suscribirse. Les agradezco mucho a todas las que se han suscrito al canal. Está hecho con verdadero amor al tejido. Con mucho gusto para ustedes. Y nos vamos a ver en un próximo tutorial que estoy preparando para ustedes. De alguna de las blusas que estoy finalizando. Porque tengo muchas ahí a la mitad. Y quiero terminar varias de ellas. Voy a hacer un mantel que me han estado pidiendo ovalado. Así que voy a hacer aunque sea el comienzo porque hacer un mantel grande ovalado pues no tengo ni mesa.
y es un proyecto muy largo y cansado, así que solamente les voy a ayudar para que ustedes comiencen su mantel y lo puedan hacer tan largo como guste. Cuidado al jalar porque si no voy a fruncir aquí. Le voy a dar vaporcito para que tenga mejor caída y bueno, mañana mi hija me prometió unas imágenes con ella puesta, así que vamos a ver cómo nos luce a las dos, ¿ok? Nos vemos en el próximo, chicas. Gracias por haber estado aquí. Suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo. Gracias.